¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Gols Media Televisión. Ya saben, hasta las 12 de la noche. Programa cargadísimo, como siempre, de noticias de nuestro fútbol, del fútbol regional, porque Josebi Sánchez... Hola, Josebi, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Somos los únicos. Somos los únicos. El único programa dedicado íntegramente al fútbol regional de la Comunidad Valenciana, dedicando la atención a Segunda B, Tercera Preferente... Y como siempre te digo, nuestros niños, muy importante. No ha venido así muy de colorcito hoy. Estamos preparados porque, por ejemplo, tenemos que visitar la escuela del Alchiné para hablar de los chavales del fútbol futuro de la Comunidad Valenciana, pero... ¿Y qué derbi tengo? ¿Qué derbi tengo, Rafa? ¿Tienes partidazo? Uf, ¡qué partidazo! ¿Derbi por las alturas? ¿Alguna pista? No te voy a decir por nada. Por abajo, pero se juegan mucho. Se juegan muchísimo. Y es un programa de... brazalete, ¿eh? Capitanes. Creo, he contado, he visto el guión, hasta 5 capitanes van a visitar el programa de hoy. No nos enrollamos más, vamos ya con el sumario y con todos los ingredientes de este Gols Media Televisión. Empezaremos Gols Media Televisión haciendo un repaso a la actualidad semanal en el fútbol regional de nuestra comunidad. A continuación, Josebi Sánchez nos traerá, como siempre, el caviar con lo mejor de la jornada. Ya en el tiempo de la cantera, Javi Teruel nos enseña cómo se forma y prepara a los más jóvenes en una gran escuela. Y en la sección de leyendas nos visita el exjugador del Valencia Club de Fútbol, Emilio Fenol. Y ya en el tiempo del derbi contaremos con los protagonistas de un partido de auténtica rivalidad para el próximo fin de semana. Y terminaremos el programa con la tertulia, debatiendo y analizando con los mejores invitados en Segunda División B, Tercera y Regional Preferente. Has visto que no te engañaba, Rafa. Tenemos un programón por delante. Tengo ganas ya de empezar. Pero para empezar, tenemos que saber todo lo que ha pasado esta semana en el fútbol regional y, como siempre, nosotros lo repasamos aquí en las noticias. El pasado fin de semana tuvo lugar en Paterna el derbi de filiales de la ciudad de Valencia. El intenso y disputado partido entre Mestalla y Levante B finalizó con empate a 2. Un punto para el filial granota que hizo bueno este miércoles tras deshacerse del Orihuela por 2-0 e igualar así en puntos al líder, el Olympic. El equipo de Xàtiva, que se mantiene líder por el enfrentamiento particular, ganaba al Reus en la Murta, pero perdió en su desplazamiento a Sant Andreu entre semana. Tercero es el Huracán tras haber empatado los dos encuentros disputados antes en los conjuntos catalanes, el Prat y el Reus. Mientras el Alcoyano se queda en cuarta posición tras vencer al Yeclano el domingo y perder en Prat en la jornada intersemanal. En resumen, nuestros representantes que pelean por la promoción de ascenso a la Liga Adelante se dejaron algún punto en las últimas dos jornadas. Eso ha permitido que el quinto en discordia, el Hospitalet, haya reducido a un solo punto la distancia con ellos. Veremos qué ocurre este domingo en el que se disputará íntegra la 30ª jornada. El Novelda consiguió un importante punto en Villarreal que le afianza en el liderato de tercera. Las derrotas de Elche, Ilicitano y Castellón hacen bueno el empate del equipo que prepara Juan Manuel Riquelme. El filial Groguet puso las cosas difíciles al líder y sigue sexto ahora a solo 2 puntos de los puestos de playoff. Elche, Ilicitano y Castellón cayeron ante rivales a priori inferiores, pero continúan segundo y tercero respectivamente. El filial franjiverde perdió por la mínima ante un Eldense que sale así de los puestos de descenso, mientras que el Crevillente, penúltimo en la tabla, se llevaba por sorpresa a los 3 puntos de Castalia. El único beneficiado de la parte alta fue la Nucía, que conseguía ante el Muro su primera victoria de 2013 y recuperaba un puesto en la promoción. El Alcira salió de estos puestos de favor con su empate en casa contra el Llosa, con el que acumula su tercer tropiezo consecutivo como local. Este domingo viviremos un nuevo capítulo de esta interesante novela con la disputa del Novelda Castellón. El equipo blanquinegro tratará de asaltar la Magdalena para ponerse a 4 puntos de la cabeza. Después de muchas jornadas compartiendo puestos de promoción, Alqueríes y Almasora empataron a un gol el partido que les enfrentaba. El conjunto arlequinado empata su segundo partido consecutivo y se ve igualado a puntos y superado en la tabla por el Club Lavall. Los blanquinegros, mientras, acumulan 4 partidos sin conocer la victoria y se han visto relegados a la 6ª posición. La pugna por los playoffs del grupo 1 parece asunto de 6, pero en las 10 jornadas restantes puede suceder cualquier cosa. El líder San Pedro volvió a ganar 5 jornadas después y queda con una ventaja de 5 puntos sobre el grupo perseguidor. Trío encabezado por el Club Lavall, que ha logrado 4 victorias de los últimos 5 encuentros.
El Paterna empató ante el Quart y eso es noticia. Se trata del segundo empate de la temporada de los hombres de Escudero y el tercer encuentro en el que los gualdinegros no suman 3 puntos. Pero las derrotas de Alboraya y Juventud permiten que el Paterna pueda certificar matemáticamente la próxima jornada su clasificación para la promoción de ascenso. Un solo punto necesitará este domingo ante el equipo del Barrio del Cristo para conseguirlo. El líder quedaría a 28 puntos de un hipotético cuarto clasificado, con 27 puntos restantes por jugar. En la parte baja, el Mislata volvió a caer y ya está en zona de descenso. El club de la Canaleta, que el año pasado militó en tercera, contará con un nuevo técnico para tratar de salir del pozo tras aceptar la dimisión de Bene. Se preveía ambientazo en Benigánim para recibir al líder y todo surgió bajo el guión esperado. Victoria por 1-0 que supone la primera derrota de la temporada del Alginet y la consiguiente pérdida del primer puesto. El conjunto de la Baix d'Albaida recupera así el liderato que cedió en la jornada 12ª y se confirma como un serio candidato al ascenso. Curiosamente, el cambio de liderato fue el único movimiento que hubo en la tabla. Todo lo demás queda como estaba. El Sueca acompaña al Benigánim y al Ginet en promoción, mientras que Cullera y Ciudad de Gandía se sitúan a 3 puntos de la tercera plaza. Precisamente, el Ciudad de Gandía viajará este fin de semana al Ginet para medir el estado de ánimo del equipo de Jareño. El Contestano igualó sin goles en el partido que le enfrentaba al Campello y desaprovecha el empate que se dio entre Pinoso y Santa Pola. El equipo de Montaba no supo imponer su juego e incluso pudo perder el encuentro si el cuadro amarillo llega a estar más acertado. El Alcoyano B sumó su cuarta derrota consecutiva y se aleja a 5 puntos de la tercera plaza. Esta serie de resultados provocaron que equipos como el Callosa se hayan metido de pleno en la lucha por el último puesto que da acceso a los playoffs. En cabeza continúa el Almoradí, mientras que el Horadada perdió su segundo partido consecutivo ante un Villajoyosa en apuros que sale de los puestos de descenso. Bueno, pues estas son algunas de las noticias más importantes que vamos a ir abordando durante el programa de hoy. Enseguida ya está Josebi con lo mejor de la jornada, pero antes, como siempre, creo que quieres ir con el consejo de nuestros amigos de Chevrolet Grupo Palma. Y su concesionario virtual, que hablamos todas las semanas de él porque es tan fácil desde cualquier sitio. Desde tu casa, el móvil, el iPad, tu ordenador portátil, puedes acceder a tu concesionario virtual. Se trata de poner las cosas fáciles a todos sus clientes y por eso este concesionario virtual para acceder a todos los servicios, de Valencia Palma, de Grupo Palma, a través de, ya digo, cualquier dispositivo móvil, desde casa, desde el sofá de casa, algún problema con el coche, ya sabes, ese concesionario virtual. Recuérdales la web. ChevroletValenciaPalma.es, ChevroletValenciaPalma.es, tú entras ahí y puedes acceder a ese concesionario virtual. Bueno, pues como siempre se trata desde Valencia Palma de poner las cosas fáciles y además de ser eficaces con todos sus clientes. Y ahora sí, después de este consejo, viene Josebi. ¿Cómo vengo, Rafa? Trae hoy, a ver, la chuleta. Dedicatoria especial a los porteros, Rafa. Al Ginet, Campello, Novelda, lo mejor de la jornada. De todo, ¿eh? De todo como motica. ¿Arrancamos ya? No ha habido lo que se hizo una jornada extraordinaria de goles, pero es que los porteros también juegan, Rafa. Hombre. Y los porteros, tenemos grandes porteros en nuestro fútbol valenciano. Solo hay uno, pero si no hay portero... Es fundamental. Claro. Y tenemos también una jornada marcada por el homenaje al árbitro Héctor Giner, que recuerdas que en todos los partidos iba a hacer un acto... Afortunadamente ya desde el viernes pasado en casa. Correcto. Nos alegramos. Y si por algún casual nos está viendo o algún familiar, desde aquí nuestro repetido abrazo, que ya le dimos el viernes pasado a Héctor Giner, y todo el ánimo del mundo para que cuanto antes, cuando quiera, eso sí, vuelva al fútbol, porque si es su pasión es lo que debe hacer, volver al fútbol y al arbitraje. Pues Héctor Giner fue uno de los protagonistas del fútbol regional de la Comunidad Valenciana la semana pasada, porque todos los partidos arrancaron con un homenaje muy especial. Salieron todos los equipos juntos con el trío arbitral, se saludaron y una vez comenzaba el partido jugaban un minutito, o bien jugaban o bien dejaban pasar el tiempo, como hacen aquí los jugadores del Alquería y el Almasora en su partido. Y una vez pasado el minuto preceptivo de juego, el árbitro detenía el partido, hacía un minuto de 30 segundos de reflexión para pensar en lo que había pasado con Héctor y que no vuelva a suceder, y con un bote neutral se reanudaba el partido. De este partido, ¿con qué me voy a quedar? Pues con este gol del Almasora, concretamente de Serrano. Serrano, que es uno de los que digo yo que tiene el radar puesto con la cámara de Golf Media, porque cada vez que vamos a grabar un partido del Almasora, el tío moja.
Partido por todo lo alto contra el Alqueries. Un Alqueries que consiguió el empate en el último minuto, prácticamente en el 87, con este gran gol de Iván Campos. No confundir con Iván Campos, Rafa. Y que dio el empate al Alqueries, que le sirve para mantenerse en los puestos de promoción. El Almasora se queda a 3 puntitos, pero fuera de esos puestos de promoción. Nos vamos a ir ahora al grupo segundo, Rafa. Grupo segundo, donde tengo un titular, la portería maldita y una estirada bonita. ¿Qué te sugiere este titular? Estás poético, lo primero. Tú fíjate cómo se reanuda con este bote neutral. Cuidadito, porque ahí está el pichichi Pablo Carrascol, el Paterna. ¿Qué? Uy, está ese campo ahí, no está para jugar esos balones, ¿eh? Raúl Tortosa, el portero del Quart, es el que está ahora mismo ocupando la portería maldita del Quart. ¿Por qué te digo esto? Porque sus dos porteros titulares lesionados. El portero del filial también lesionado. Ya han tenido que fichar de urgencia a Raúl Tortosa, que hizo un auténtico partidazo contra el líder, contra el Paterna. Mantuvo su portería cero, pero ¿qué pasa? Que enfrente estaba Chencho, el portero del Paterna, el Zamora de la categoría, que dice, tú lo haces bien, Tortosa, pues mira lo que te hago yo. Mira qué paradón a mano cambiada, esquiva toda la escuadra, ¿eh? Esquiva toda la escuadra a mano cambiada, qué bonita. Yo creo que se merece una repetición a cámara. Mira. ¡Wow! Al final, empate a cero en este partido, que mantiene al Paterna en lo más alto, que por cierto, vamos a tener en la tertulia a su capitán, porque están a punto de ser equipo matemáticamente de playoff. Está que se sale el Paterna de Luis Escudero. Nos vamos ahora al grupo tercero, porque hemos pasado del líder del grupo segundo al del grupo tercero, que era el Alchinet. El Alchinet, que no había perdido ni un partido en toda la temporada, pero con este gol, precisamente, de Nando Soriano, iba a cosechar su primera derrota. Ya no hay nadie invencible. ¿Por qué? Porque el Alchinet no había perdido ningún partido. Y aquí, esto, Rafa, no es la repetición. Es otra jugada calcada que a punto está de costarle otro gol al Alchinet. Pero por suerte, su portero Aurelio está muy atento. Buena respuesta del meta. El Alchinet tuvo sus oportunidades también, como esta de Morelló, uno de los flamantes fichajes del equipo, o este remate acrobático de Javi Sánchez, que el portero de Benigánim consigue bloquear. ¿Qué pasa? Que en estos partidos que hay tanto en juego, porque el Benigánim con esta victoria se planta líder del grupo tercero de preferente, pues hubo algo de tensión y rifirrafes entre los jugadores, que por suerte no pasó a mayores. Pero es que el Alchinet, en la última jugada del partido, prácticamente reclama un posible penalti también sobre Morelló en esta jugada. Hay ahí un poquito de agarrón, él quiere continuar, la pelota se va fuera, pero al final... Claro, si sigue, es si difícil sigue. Que te lo vayan a pitar. Yo se no sé la... si eso no, pero vamos. Se comen al árbitro, pero al final... Al final, si sigue la jugada, si marca, va para adentro. 1-0 para el Benigánim, y se pone el líder del grupo tercero. Alchinet pierde el liderato. Bueno. Nos vamos ahora al grupo cuarto. Mi querido grupo cuarto, que esta semana me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, es lo que hablamos, los porteros también juegan. Y entre largueros y porteros nos quedamos 0-0. Es lo que pasó en el partido entre el Contestano y el Campello. Mira qué parado que hace aquí el portero del Campello, Joan. Qué buenas paradas estamos viendo, ¿eh? Es que los porteros los teníamos un poquito olvidados y antes había... Chencho, ahora vaya paradón. De Joan, el portero del Campello. El portero del Contestano tampoco lo hace mal. Aquí despeja este buen disparo. El portero es Carlos. Y Forner es el que remata este al larguero, que ya te digo, si no es el portero, es el larguero. Pero para mí la parada del partido es esta de Joan, prácticamente a bocajarro con el 0-0. Mira qué pepinazo le pega a mí. Saca las manos. Reflejos puros y duros para mantener el cero en su portería y rescatar un puntito del difícil campo del Contestano. Pasamos de categoría, saltamos de preferente a tercera, estamos viendo, hoy va de líderes. Grupo hemos sexto. Hemos visto a los líderes del grupo segundo, el grupo tercero, ya nos vamos con el líder de la tercera división, el Novelda, que visitaba la difícil cancha del Villarreal, el filial Groguet, que le puso las cosas muy difíciles, y eso que empezó ganando el Novelda con este gran gol de Gomis. Estaba solo, si bien es verdad, al segundo palo, pero es que el Villarreal se lo puso muy difícil. Mira qué chutazo que pega aquí Nacho, que pega en el palo de la portería de Marcano, y mira aquí qué oportunidad tiene Rafa, Fernando Béjar, que le da el pase a Rafa Belda, y Quique salva el mano a mano. El empate definitivo por parte del Villarreal lo iba a conseguir su pichichi, Iván Aguno, con este disparo desde la frontal. Muy buena definición. Está teniendo detalles de calidad Iván Aguno del Villarreal C. Ya te digo, pichichi es su equipo, que rescató un puntito, empate a uno, el Novelda, que le está costando ganar últimamente. El Villarreal se queda sexto en ese grupo sexto también de la tercera división. Y vamos con segunda B. Hemos tenido jornada intersemanal. Sí. Vamos a ver partidos del fin de semana, simplemente. Y como no podía ser de otra manera, nos toca hablar de derbis, pero nos toca hablar también del líder. Hemos hablado de líderes, hay ahí que está, ver al líder. Al Olympic de Sátiva. Mira, aquí se adelanta muy pronto Mendoza para el Olympic. El Olympic está haciendo una temporada espectacular, fantástica. La semana pasada estuvo aquí Ferran Giner, hablándonos de su hijo, Ferran. Pues mira, Ferran, le dio las gracias con un golito, con muy ese... Bien.
El segundo gol que marca para el centro del primer gol también es de Ferran, ¿no? El centro también es de Ferran, o sea que... Esa zurda, ahí hay mucha calidad, ¿eh? Mucha calidad y sobre todo una temporada fantástica. Aquí le pitan una falta un poco extraña al Olympic, a Rifaterra, luego en la tertulia, como lo vamos a ver, le vamos a preguntar sobre esa falta y mira qué bien la tira perfectamente Robert para marcar el 2-1, que puso un poquito la intranquilidad entre la parroquia y la Murta. No la ve caer el portero, ¿eh? Pero la Murta, como dice el titular, sigue soñando porque tiene líder a su equipo. Y eso que ahora le ha cogido el Levante B. Sí, la derrota en tres semanas y la victoria del equipo de José Gómez empata en lo alto de la clasificación del grupo tercero. Pero tiene el golaveras a favor el Olympic, que ganó en la ida, empató en la vuelta. El directo, de momento, es para los de Toni Aparicio. Pues vamos a ver imágenes del partido entre semana del Superderby, que vivimos aquí, la previa, con el Levante B, Valencia B, Mestalla, y que ahora vamos a ver las imágenes de ese partidazo que jugaron la semana pasada 2-2, con una primera parte espectacular. ...30 minutos, sí. O sea, fue una locura de primera parte. Pero mira qué bien Morales, qué gol, qué clase tiene para empatar a uno. No sé si lo has visto bien. Viene con caño, ¿no? Le ha hecho un caño a Portu, espectacular, sí. Y luego con mucha clase. Mira el cañito, mira, toma. Mira. Y luego con el interior la quiere poner al segundo palo y es que la pone justo ahí. No, hay intención, ¿eh? En el disparo no es un churro. Es toda es la intención. Intención de clavarla donde la clava. ¿Te acuerdas que vino de invitado el Mestalla la semana pasada, no? Sí. Nuestro amigo Gallá. Mira qué interiada, más buena de Gallá. Le gana la espalda a su pack, llega al área y la pone perfectamente. Qué bien el retrovisor. Perfecto, para que marque Molina el 2-1. Era, ya te digo, minuto 20, 25 y se las prometía muy felices, pero en este error de concentración, coordinación entre Quintanilla y el portero Adrián Luna, se marca entra Andy en propia puerta. Quintanilla... No sé si quería despejar, si se la quería ceder a Adrián Luna, el caso es que... Me da la sensación, por la imagen, de que quiere cederla, pero claro, ahí a esa altura el portero ya está... Muy complicado. Como buen derbi, empate a dos. Sí, la verdad es que fue un partidazo. Y los dos están muy bien. Bueno, lo del Levante B no tiene nombre y lo del filial con el bueno de Paco López es en ascenso. Ha vuelto a empatar este miércoles pasado y la verdad es que desde la llegada de Paco López, muy bien, tiene un tiro para arriba. Que sepan nuestros televidentes que tienen todas las crónicas de los partidos de la jornada intersemanal en nuestra web de golfmedia.com y en nuestro canal de YouTube tenéis todos los resúmenes de los partidos que hemos visto aquí, lo mejor, pues tenéis resúmenes muy largos con las mejores jugadas. Eso lo pueden hacer a partir de las 12 de la noche, pero hasta entonces seguimos aquí en directo en Golfmedia. Gracias, Josebi, por lo mejor de la jornada. Para mí es un placer traerte lo mejor de cada jornada. Vamos con un descansito muy rápido, unos consejos publicitarios, no pierdan detalle. Y enseguida volvemos con más cosas, con las leyendas, con el fútbol base, con el derbi, con la tertulia aquí en Golfmedia. Turisme a la província de València. Platja, muntanyes, patrimoni cultural, gastronomia, tradicions. A la província de València, voler és poder. Informa't a valenciaterrimar.org. Hemos creado una innovadora aplicación digital para la contratación de tus seguros de forma online. En solo 40 segundos puedes comparar y elegir el seguro más completo y barato para tu coche, hogar, moto, tu seguro. Contacta gratis con nuestros expertos por teléfono o videoconferencia y envíanos los partes. Con STB, 40 segundos bastan para estar seguro. ¿Tienes una idea? En Graphic 33 aportamos soluciones gráficas para tu negocio. Identidad corporativa, rotulación integral de vehículos, publicidad de flotas, grafismos en calles y pavimentos. Graphic 33 da color a tus ideas. Oh.
Aquí seguimos en Goals Media, arrancamos ya el segundo tramo del programa, vamos enseguida con la cantera, con las leyendas, con todo lo que nos queda de disfrutar hasta las 12 de la noche, pero antes... Es el momento de nuestra recomendación de Valencia, Terra y Mar de todas las semanas. ¿Qué hacemos este fin de semana, Rafa? Bueno, ¿hacemos deporte? Yo estoy encantado de hacer un deporte. Gran consejo de Valencia, Terra y Mar, que es patrocinador de la Media Maratón de Ribarroja. Yo sé que tú eres un gran deportista, no sé si te han atrevido con la media maratón. Todavía no he hecho ninguna, estoy haciendo mis pinitos en el running, pero aún me queda un poquito. Bueno, pues vamos a dar la información, aunque toda esa información está en la página web de Valencia Terra y Mar. Recordamos www.valenciaterraymar.org, pero las inscripciones las pueden realizar en el propio Polideportivo Municipal de Ribarroja. El mismo día de la carrera, que es el próximo domingo, 21 kilómetros y 97 metros homologados por la Federación Española de Atletismo para que cualquier amante del running y de las carreras puedan acercarse a Ribarroja y disfrutar de esta media maratón impresionante, porque van auténticos atletas de lujo, aparte de los populares. Valencia Terra y Mar es patrocinador de esta media maratón de Ribarroja. Cada vez hay más aficionados al running y nos alegramos, porque hacer deporte siempre es salud y en ello se fija y apoya, como siempre, Valencia Terra y Mar. Ya saben, www.valenciaterraymar.org, valenciaterraymar.org, allí toda la información, y en el Polideportivo Municipal de Ribarroja las inscripciones de esta media maratón de Ribarroja. Y te digo una cosa, el Ribarroja juega por la tarde contra el Alcira, o sea que yo ya creo que está el plan ya hecho. Piensas por la mañana media maratón, por la tarde partido de tercera, Ribarroja contra el Alcira. Habrá que comer, ¿no? Entonces. Entre medias. Seguro que hay buena gastronomía en Ribarroja del Turia. Bueno, y ahora vamos con la cantera. Nos hemos ido a la escuela, bueno, mejor dicho, se ha ido Javi Teruel. Javi grande. Teruel, que está recorriendo toda la comunidad valenciana. No se quejará, viaja más que el baúl de la Piquer. Se ha ido a la escuela valenciana de la Unión Deportiva Alchinet. Buenos amigos tenemos en Alchinet. Vamos a ver si hay futuro. Vamos, que nos lo cuenta Javi Teruel en la cantera. ¿Qué tal, Rafa, Hugo? Hoy nos quedamos en la provincia de Valencia. Hemos venido al Chinet para conocer su escuela de fútbol, que juega en el Estadio de la Ermita. Estamos rodeados de un rebaño de ovejas, pero vamos a hablar de fútbol, que es lo que nos interesa. Muy bien, en la escuela tenemos 17 equipos, 10 de fútbol 8, 7 de fútbol 11, 2 juveniles, 2 cadetes, 2 infantiles y un femenino de fútbol 11. De hecho, el femenino podemos resaltarlo porque está ahora mismo muy bien para poder hacer promoción autonómica. Y después de fútbol 11 tenemos 3 equipos por categoría, 3 alevines, 3 benjamines y 3 prebenjamines. Además, contamos con un querubín de casi 30 niños. Que, bueno, niños de 5 años que empiezan este año nuevos a jugar a fútbol. Hay un entrenador por equipo, además los entrenadores suelen ser ayudados por algún delegado. Y después tenemos 2 coordinadores, uno para fútbol 8 y otro para fútbol 11, además del director. Y bueno, pues esta escuela en un principio ofrece para los niños de Alginet y de alrededores una salida deportiva interesante, porque lo que tratamos es más que buscar rendimiento, buscar futuros futbolistas, que eso también entra en el trabajo bien hecho por los entrenadores, pues que tengan una salida en el deporte, que vengan, que conozcan gente, que se lo pasen bien. Bueno, pues nada, es el segundo año que estoy como director de la escuela de fútbol de aquí de Alginet. Y lo que intento, la filosofía que intento imponer aquí es la de primero crear personas y luego está el futbolista. Entonces, para eso lo que tratamos siempre es de coger unos monitores como los que estáis viendo, entrenadores, y la función de ellos es primero, como te vuelvo a repetir, es sacar la persona. Porque si no tenemos una persona adecuada para el deporte, pues no nos puede servir como futbolista, ¿no?
Luego, pues las funciones que deseamos y que vaya la escuela mejorando, bueno, pues es el ir innovando, el ir produciendo gente nueva, gente que viene de fuera también, que es bienvenida, porque todos los años es el agrado de la escuela de fútbol el que gente de otros pueblos pues vengan a participar con nosotros, que es un plus más que nos dan a esta escuela. Soy Héctor Federico Conde, entrenador de la Luincé de la Chinet. Bueno, un equipo la verdad que muy, todos, casi todos de primer año, un equipo muy, muy, muy ordenado, van evolucionando mucho con respecto a lo que yo les estoy pidiendo desde el principio de temporada. Y bueno, nada, intentando aprender tanto ellos de mí como yo de ellos, que la verdad que es bueno para todos. El estilo de juego supongo que será el toque como un sudamericano que eres. Sí, sí, la verdad que desde que llegué con ellos sí que se los impongo bastante. Me gusta que intenten jugar bien el balón. Muchas veces no se puede por circunstancias, porque somos un C aparte que hay que estar, corregir otras cosas, por ejemplo, posicionamiento en el campo, esas cosas, pero sí que les exijo bastante el toque. Bueno, pues la Escuela de Fútbol del Ginet es una escuela, la isla más importante que existe hoy en la población. Aglutina alrededor de entre 250 y 300 niños. Para el ayuntamiento esto representa pues un hito bastante importante, porque significa que mientras los chavales están aquí, no los tenemos en otro sitio que tal vez no pudieran estar o no deberían de estar. Esto también significa pues que deportivamente y personalmente los niños empiezan a crecer ya desde muy pequeños, empezamos a formarlos, empezamos a darles unos valores. La escuela está vinculada también a la Unión Deportiva Alginet, un equipo que es el equipo de fútbol de la localidad por excelencia, que también lleva una muy buena trayectoria, y desde el ayuntamiento lo que intentamos hacer es ayudarles al máximo desde nuestros pobres medios o limitados medios, en el sentido de que los chavales pues que puedan expansionarse en estas instalaciones, que tratamos de cuidarlas al máximo, que se les den unos valores. Eso es lo que realmente es lo importante de estas instituciones. Y eso ha sido todo desde aquí, desde el campo de fútbol de la Ermita. Hemos conocido la escuela de la Unión Deportiva Alginet, una escuela que trabaja muy bien, que cuida mucho a sus chavales. Me despido desde aquí, voy a ver dónde me he dejado las ovejas del principio, y la semana que viene otro reportaje en otro lugar. Bueno, pues gracias a Javi Teruel y sobre todo felicidades al trabajo de la Unión Deportiva Alginet con los chavales. Hemos visto que hay futuro ahí. Qué bien se lo pasa Javi, y cómo me gusta ver a los niños disfrutando en los campos de fútbol. Le pegan bien a la pelota, hay futuro en el fútbol de la comunidad valenciana con ese trabajo. En este caso, en nuestras visitas por las escuelas, en la escuela de la Unión Deportiva Alginet. Y como siempre digo, del futuro al presente más rabioso. No me gusta nunca decir que es pasado, aunque sí que es leyenda. En nuestro espacio de leyenda del fútbol regional, llegó a la élite. Hoy nos visita, como siempre, un crack. No tenía yo la... iba a decir, hoy nos invita... No, ¿A qué nos van a invitar? Le invitamos nosotros, que para nosotros es un lujo. Xavi Barrachina, muy buenas. Buenas noches a los dos. Invitar, sí, a nuestro protagonista de hoy, un auténtico lujo, una leyenda también del fútbol de nuestra comunidad valenciana. Como tú dices, un lujo siempre los invitados que vienen a visitarnos, y en este caso no iba a ser menos, como el caso del torrentí Emilio Fenoy, el extremo producto de la cantera valencianista de mediados de los años 80. Una época no muy dorada en cuanto a títulos para el Valencia, pero
donde sí creo que se rehizo el equipo, ¿no? Bajando a segunda división, ahí es cuando empezó a jugar Emilio y participó activamente en el ascenso posterior. De eso y de mucho más, pues vamos a hablar con Emilio ya, si os parece. Don Emilio Fenoy, buenas noches. Hola, buenas noches. Eléctrico como nadie, por la banda, esa zurda magnífica que disfrutó Mestalla, decía, no en una época dorada, pero que nos quiten lo bailado. Para uno, lo que ha disputado, y sobre todo cuando ha llegado a jugar en el equipo de su tierra, en primera división, le suena y le sabe a gloria. Sí, la verdad, hombre, fueron el primer año que yo debuté fue una lástima porque fue segunda. El año del descenso. Sí. Yo debuté en el 85, descendimos, se fue mucha gente veterana y nos quedamos mucha gente de casa el año de segunda división con Alfredo y la verdad es que ese año fue de los que mejor recuerdo tengo. El tema de compañerismo, el tema de mucha gente valenciana dentro del equipo y que hicimos una campaña extraordinaria y faltando tres o cuatro partidos, que me acuerdo que en aquella época había playoff, a falta de tres partidos conseguimos el ascenso, que fue algo muy bonito. Ahora volvemos al Valencia, pero antes, y como siempre, este es un espacio de leyendas del fútbol regional para contarle a la gente que hoy juega en preferente, en segunda regional, en primera regional, que hubo un antes siempre de llegar a primera división y que Emilio Fenoy salió de esa fructífera escuela de Montesión, de ese campo de tierra que era más playa que nada, porque allí había tierra para aburrirse. El campo de Montesión. San Gregorio, ¿ves? Del que ha salido pues Guaita, Paco Alcácer, de lo más reciente, pero sí, Javi sí. Garrido, fructífera, sí, sí. Escuela del Montesión. Prudencio Sáez, el padre de Paco, de Guaita, Paco Guaita, mi compañero, que jugó en el juvenil de Valencia, y estuvo en el amateur conmigo. Y bueno, la verdad es que del colegio de Nuestra Señora de Montesión hemos salido muchos jugadores que han llegado a un nivel muy importante. ¿Aprendiste a regatear en aquella playa del San Gregorio B? Más te valía, porque es que si no, o te tropezabas con las piedras o te las tenías que regatear. El primer día que llegaste a jugar en Mestalla, en la alfombra de Luis Casanova, sí, diría, sí. Ostras, ¿esto qué es? Yo aquí no sé jugar. Hombre, la verdad es que tuve suerte porque yo a los 14 años fue cuando por primera vez jugué en Mestalla, que jugamos con la selección valenciana, me seleccionaron para jugar con la selección valenciana y fue el campeonato de España en Valencia. Jugamos en Gandía la eliminatoria y luego la final y el tercer y cuarto puesto que llegamos a... quedamos terceros. Ganó la madrileña, la asturiana segunda, que estaba Eloy Olaya y Zurdi en la asturiana, y Pardeza estaba en la madrileña, que ganaron la madrileña, y luego nosotros le ganamos a la canaria. Y las finales y el tercer y cuarto puesto fue en Mestalla. Ya te digo, con 14 años, jugar en un estadio así, acostumbrado a estar en Don Bosco de tierra, en el campo del Torrente de tierra, ¿sabes? Jugar en Mestalla... Ahora había que acostumbrarse, ¿eh? Porque entre la playa del San Gregorio B y lo duro que era el campo del Don Bosco, había cambios, ¿eh? Fíjate, ahora estoy recordando esos dos campos... Encima pequeño... Donde uno ha pegado patadas, pero más patadas que al hombre, balón. Aún habían campos buenos, que íbamos a Benimar, y entonces en aquella época Benimar era una alfombra... Te creía que ibas de los pocos. A jugar el y, Mundial. Y con esas edades, con 14 años ahí en Montesión, ¿tú te imaginabas jugando en Mestalla unos años más tarde? La verdad es que en aquello eres un poco que no piensas muy bien lo que vas a ser ni hasta dónde puedes llegar. Lo que pasa que sí que es cierto que ya a esa edad ya vino el Valencia, el Levante a buscarme y tal, los abuelos del pueblo, los amigos, nano, céntrate, que tú juegas bien, que tú puedes jugar a fútbol, que eres muy bueno, que tal. Entonces ahí ya piensas, hostia, este me dice que juego bien, el otro, el abuelo este, me dijo, llena, no, que tú, pocha plegar, qué tal, ¿sabes? Y al final ya dice, joder, me voy a plantear, me voy a tomar en serio, a ver. ¿Y crees, Fenoy, que eso ha cambiado? ¿Que antes jugáis un poquito más por divertiros y que ahora los niños desde el principio ya están muy enfocados a ser...? Ahora tienen demasiada presión. Yo llevo entrenando en fútbol base mucho tiempo y la verdad es que antes mi padre me vino a ver jugar cuando firmé en el Valencia. Antes no. Antes, al campo de fútbol, mi padre no ha venido en la vida al campo del Torrente a verme jugar. Cuando ya fue Vicente Guillot y compañía a decirle, oye, que queremos firmar al niño en el Valencia y tal y cual. Y ya, entonces eran 3 años de juvenil, que de los 14 hacías 15, 16, 17, 18, ya los 3 años de juvenil.
Entonces vino mi padre a verme jugar. Ahora vas a un partido de benjamines y está la abuela, el abuelo con la sillita, con que no está mal, mientras sí, no se metan. Ya, ese es el problema. Ah. Hay padre que, por ejemplo, tiene un poco de conocimiento y deja al nano que se expansione, que juegue, que se divierta y no lo presiona mucho. Y el nano no se presiona y juega como más alegremente. Pero el padre que a lo mejor en el coche o en casa, tú tienes que ser el mejor porque tienes que hacer esto y tal, todo eso me parece que sobra porque es presión para un nano que en las edades que tiene es cuestión de divertirse y si tú vales uno mismo, sales por sí mismo, sale por sí mismo. Puedes tirar de memoria porque nos ha demostrado con la redacción del Campeonato de España de cuando tenía 14 tiene años, fresquito, ¿eh? Se acordaba de los goles, de quién quedó tercero. Sí, hombre, puedes tirar de memoria lo que quieras con Emilio, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito más. Hemos hablado de sus inicios en la Escuela Montesión, como no podía ser de otra manera en nuestro programa. Y hemos hablado al principio también, no de manera peyorativa, sino de una época del Valencia que no era pues, la más boyante en cuanto económicamente, ni en cuanto a títulos ni posiciones en la tabla, ¿no? Pero quizás eso sí que ayudó a gente como Emilio Fenoy, como gente que ha pasado por aquí, como Fernando Gómez, Paco Camarasa, Boro, Giner, a formarse como futbolistas en el equipo encima de tu tierra, ¿no? ¿Crees que en ese sentido sí que te benefició esa situación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque cuando nosotros subimos, hombre, habíamos varios jugadores que destacábamos destacábamos, que teníamos un buen cartel en tercera división, habíamos hecho muy buena campaña, habíamos jugado con Valdés, la liguilla de ascenso, habíamos quedado campeones de tercera y habíamos jugado el ascenso a segunda B. Uh-huh. Entonces, yo qué sé, teníamos más o menos un buen nivel. Sí que es cierto que el tema económico nos benefició en el que nos dieran oportunidades y nos trajeran gente foránea, ¿sabes? Lo que eso nos benefició y el darnos minutos lo que nos hizo es hacernos más jugadores y el podernos por poder estar a un nivel de la gente que estaba ya en primera división. Tu caso en ese sentido también era un poco diferente a la gente de la que hemos hablado, porque había mucho defensa, ¿verdad? Quique, Boro, Camarasa, Giner. Sí. Tu caso de un extremo eléctrico que se iba en el uno contra uno era quizás un poco raro, entre comillas, en esa, en esa jornada. Un delantero valenciano era un poquito complicado, pero bueno, yo qué sé, yo más o menos había hecho muchos goles en tercera, luego Valdés a mí me había dado mucha confianza, me hizo debutar en el 85 el año de descenso, ya me había hecho, me estaba haciendo, me formando ya. ¿Te veías luego en el espejo de Valdés? Un poco en las características. Hombre, sus características. Pues digo, que a lo mejor él veía sí, en claro, ti una, sí, un reflejo porque teníais características claro, parecidas. A mí también me ha ocurrido, cuando yo he sido entrenador y he visto un nano, un zurdo de mis características, siempre quieras que no le prestes un pelín más de atención porque te ves un poco reflejado en él, ¿no? Y te acuerdas cuando... Yo veo una progresión, por ejemplo, ahora me está viniendo a la mente Valdés, Fenoy y luego, por ejemplo, Álvaro Cervera. Sí. Es decir, líneas más o menos, cada uno con lo suyo. Sí, cada uno tenía unas cualidades específicas, pero más o menos todos teníamos un juego muy parecido. ¿A Bernat? Bernat también tiene unas características parecidas a las que yo podía tener. Le falta que tengan un poquito más de confianza como tuvieron contigo, ¿eh? Sí, yo creo que le deberían de dar más bola, porque yo lo he visto al nano varios partidos y la verdad es que técnicamente es muy bueno. Lo único que le hace falta es que le den más minutos, porque Mata vino y Mata entraba, no entraba, le empezaron a dar minutos y fíjate, ¿sabes a dónde ha llegado? Lo jugaba con Kike, llegó Koeman, lo puso. Claro. Y ahora, vamos, saca la selección española adelante. En el Chelsea, la selección, tal. Y Bernat tiene unas condiciones y unas cualidades muy parecidas a las que puede tener Mata. Lo único es que es más joven y si no le das confianza y minutos, se tiene que hacer. Si no te dan minutos, no te puedes valentía, hacer. Valentía, atrevimiento. Claro. No existe ahora en los banquillos. Es complicado. Yo te, mucha presión. Te voy a decir una cosa, Rafa, que igual te sorprende. Y es que yo he sufrido hace hoy en un campo de fútbol. Buah. En un campo de fútbol regional. Eso es un lujo, ¿eh? Jugar con gente me ha tocado así marcarlo y para mí fue un poquito de presión. ¿Marcó ese día o no? No marcó. Pero que nos cueste qué hacía Fenoy jugando en el Pedralba, en primera regional. La culpa es José Luis Albiol, que me lió. Estábamos los dos de entrenador en el Valencia, yo estaba en el infantil y él en el cadete. Hará 7 años, 8 sí, de eso, ¿no? Más sí, o menos, más o menos, unos 7, 8 años.
Y se ve que no iba bien el Pedralba y José Luis estaba en la directiva y empezó en el vestuario: oye, Milié, ¿te podías venir en mí, nano, a chupar un cuatro partidos, tío, que tú encastas B? Porque como entrenábamos juntos, él me veía que más o menos aún estaba bien y se empeñó en que fuera a jugar unos cuantos partidos y me lió: que Faremso parezca, que tal y cual, que vas a estar ahí de lujo. Y digo: va, tío, si te fijas ahí sin de pesar. Y como yo lo aprecio mucho a José Luis, no me importó el ir a jugar 6 o 7 partidos y intentar salvar al equipo, y lo conseguimos. Es que se salvó, ¿eh? Se salvó el Pedralba. Sí, jugó 6 o 7 partiditos, pero se salvó. Marqué 3 o 4 goles. Que retuvo. Que tuve suerte en marcar 3 o 4 goles. Nah, mira, José Luis, me equivoca. Te he marcado un gol, tío, ya vengo añando. No. Suerte no, calidad. Ahora que habláis de goles, los extremos no se suelen caracterizar por meter muchos goles en una temporada, ¿no? Más bien los dan, ¿no? Pero Emilio sí que ha marcado algún gol importante en el Valencia, sobre todo el año del ascenso, ¿verdad, Emilio? Contra sí. El Recreativo de Huelva, en aquel partido en el que matemáticamente subíamos. Y ese fue de los goles más emotivos, porque claro, nos jugábamos, aún nos quedaban jugar 2 partidos. Creo que nos quedaba el Huelva, no me acuerdo contra quién jugábamos, y luego el Pero cuanto antes lo consiguierais, Elche, claro, mejor. Y ese día la verdad es que estuve acertado en una jugada, hice yo el primer gol, que era gol del ascenso, que para mí significa bastante, y para el recuerdo en la Wikipedia y en cosas así, ¿sabes? Es interesante, ¿no? Decir, mira, pues Fernando marcas marcó el pocos gol pero del importantes. Ascenso. Luego Quique marcó el segundo, ganamos 2-0, y la verdad es que fue un orgullo para mí el poder hacer un gol es que había importante. Había un equipazo, fíjate, ahora es en la Wikipedia, pero ahí no pondrá nunca que los abuelos del pueblo de allí de Torrent decían: ¡ya, nano, tú, poch! Tú, sí, que eran sí, los ojeadores de aquel sí, momento. Ahora sí, esto lo digo yo, ¿eh? Ahora hay demasiada tontería en el mundo del fútbol. Bueno, después te fuiste a Burgos y después has pasado por los banquillos. Ahora no has colgado las botas, estás ahí en un impasse, pero vamos, el fútbol sigue corriendo por tus venas y seguro que vas a volver, ¿no? Sí, yo espero que sí. Estoy esperando a ver que sale algún equipete que valga la pena, porque estuve el año pasado en el Torrente, este año empecé en Burjasot. Digo una cosa, este es el mejor sitio, ¿eh? Aquí esto lo ve, el fútbol sí, de ¿no? preferente, de segunda para abajo, no hay mejor programa para anunciarse. A mí es que me gusta entrenar. No te hace falta de todas maneras a ti, ¿eh? Con tu currículum no te hace ninguna falta la publicidad. No, pero bueno, siempre bueno. Es que te gusta lo que te guste, bueno. A ti, vamos. La verdad es que el año pasado yo disfruté mucho. En el amateur del Torrente estuvimos ahí en segunda regional con un buen grupo, lo pasamos fenomenal. Este año empecé con el Burjasot, con un Alevín, porque en Torrente se complicó un poco el tema, porque se fusionaron los dos clubs y hubo un poco de polémica. Y lo he tenido que dejar, porque por problemas familiares no he podido seguir, pero bueno, en cuanto se recupere la familia y haya alguna oportunidad de entrenar en algún equipo que motive un poco, yo he estado entrenando 11 años en fútbol base del Valencia, he ido a Oliva, he estado en Torrente, y lo que me gusta es entrenar. El fútbol, lo que te gusta es el fútbol. Claro. Primero como jugador y ahora como entrenador, y estamos seguros que no hay que hacer ninguna llamada, ¿eh? Que seguro que llamada de atención, digo, a cualquier presidente. Emilio Fenoy tiene presentación por sí mismo y por su trayectoria, porque es una leyenda, un auténtico lujo que hemos tenido hoy de nuevo aquí, Xavi Barrachina, Emilio Fenoy. Pues yo creo que sí, hemos disfrutado con sus historias. Tiene frío, ¿no? Ha venido. Calor no hace, ¿eh? Creo que pensaba que iba a nevar aquí también, ¿eh? Yo calor no tengo, no estoy sudando. Gracias, vale. Xavi, como siempre, gracias por traernos a Emilio Fenoy y a Emilio. Muchísimas gracias por tu visita, que haya suerte, que cuando quieras vuelvas al fútbol y que aquí, desde luego, tienes tu casa para lo que quieras, a seguir entrenando. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias a Emilio Fenoy, un auténtico lujo, nos ha gustado mucho escuchar sus historias. Bueno, ya saben, los chavales que están ahora en la regional, empezó ahí pegando patadas en el San Gregorio B y fíjense dónde llegó a jugar en la élite, en la primera división. Ese es el pulso que le tenemos que dar a la gente que juega hoy en el fútbol regional. Sí. Bueno, pues ahora Josebi se va rápidamente. Como siempre, el desmarque en profundidad, me voy al set del derbi para un partido del grupo primero de preferente por todo lo bajo. Vamos a ver, ahora enseguida salimos de dudas por qué es por todo lo bajo el derbi de hoy. Ya está Josebi en el plató del derbi, hay partido en las alturas. Juega el penúltimo contra el antepenúltimo, pero de todas maneras es un partido de altura porque hay rivalidad máxima
Va a contárnoslo con todo de lujo de detalles, como siempre, Josebi. Josebi, ¿con quién estás? Pues Rafa, estoy con dos de los protagonistas del partidazo el próximo domingo a las 5 en el grupo primero de preferente, Museros más Amagreit. Ahí es nada, partidazo por todo lo bajo, no en las alturas, Rafa, por todo lo bajo. ¿Por qué? Porque uno va tercero por la cola, el otro segundo por la cola. Y para hablar de este partido entre Museros y más Amagreit tenemos a dos de sus capitanes. Por parte del Museros tenemos a Álvaro Civera. Hola, buenas noches. Y tenemos también a Emir por parte del más Amagreit. Buenas noches. Partido decimos que por todo lo bajo, porque hay mucho en juego. ¿Por qué? Porque prácticamente el que baje tendrá muchas posibilidades de quedar un poquito descolgado. Me imagino que para vosotros será muy importante, aparte de la rivalidad que existe contra el más Amagreit, jugáis en casa, los tres puntos tienen que ser para vosotros. Hombre, sí, la verdad que este partido tiene un plus extra, ya que nos jugamos mucho, como si dijéramos la vida. Y aparte de jugar contra el más Amagreit, que es el derbi, pues qué mejor llevarnos los tres puntos. Esas son las palabras del capi, del Museros, pero el segundo capitán del más Amagreit, me imagino que también tendrá algo que decir para vosotros, un partido fundamental también. Nosotros otra final, una guerra deportivamente hablando, y nosotros vamos a ganar sí o sí, no tenemos en mente otra cosa. Es el derbi de Lorta Nord, aunque está en el grupo primero de Castellón. Me imagino que eso también hace un poquito más complicada la temporada para equipos como vosotros, que tenéis desplazamientos más largos. La verdad que sí, porque Museros, que es un pueblo pequeño, pues el presupuesto es muy difícil y hemos peleado para que nos den un poco de dinero para la gasolina, que sea un poquito, nos dan 20 euros cada viaje que hacemos fuera de Castellón, entonces pues no viene mal. Vosotros estáis pagando un poco el mal arranque de temporada, porque hasta la jornada número 7 no ganasteis un partido. La verdad es que sí, hicimos una pretemporada un poco mal, hablando así, porque jugadores trabajaban, lesiones, y empezamos la primera jornada y éramos 11. Y la verdad es que para preferente pues nos ha costado, pero bueno, llegó la séptima jornada, nos enchufamos y vamos hacia arriba, que en un momento éramos octavos, ya la gente se pensaba que íbamos a promocionar, estábamos a 6 puntos, pero bueno. Ahora habéis cogido mala racha, Álvaro, lleváis desde el 6 de diciembre sin ganar un partido, del primer partido de la segunda vuelta. Dos puntos en nueve partidos. Ahí hay que cambiar la dinámica. Y hay que cambiarla ya. ¿Y contra quién la queréis cambiar? Contra el más Amagreit, tiene que ser la primera. No le vais a dejar, me imagino, Emir. No. Porque vosotros, hablando de malas rachas iniciales, vosotros no ganasteis hasta la jornada 13. La 13. ¿Qué pasó ahí? Bueno, abusamos un poco el cambio de grupo, desplazamientos, tuvimos mala suerte. Sí, hubo mucho movimiento de jugadores, no llegamos a estar todos los que más o menos ahora estamos. Y cambiaste de entrenador, llegó Óscar Pardo y parece ser que el equipo mejoró. De hecho, ahora habíais cogido una muy buena racha, ¿no? De los últimos 3 partidos los habíais ganado, pero ahora han llegado dos equipos fuertes como Vinaroz y el líder, San Pedro, y os ha bajado un poco de la nube. Sí, bueno, son dos partidos que puedes perder. La semana pasada tuvimos mala suerte, pero bueno. Ahora empieza nuestra liga, Museros, Altura, todos estos equipos que hay que sacar 3 puntos, sí o sí. Está la cosa que arde en la parte baja del grupo primero de preferente. El Museros tiene 23 puntos, más Amagreit tiene 21 puntos. Los dos jugáis en el centro del campo. ¿Puede haber un encuentro ahí entre Emir y Civera? Seguro que lo habrá. Sí, y si, porque vosotros sois amigos también fuera del campo, habéis ido a clase juntos, me imagino desde que hace 5 o 6 años nos conocemos. Y siempre nos vemos por ahí, siempre pues vas a perder, tal, y está bien, la verdad. O sea que hay pique, ¿no? Durante la semana. Sano, pero hay pique. Claro. Y en función del resultado me imagino que será más puede haber, ¿no? Mucho más, no, pero luego queda la amistad, que es lo más importante. Pero bueno, se intentará lo que se pueda. Bueno, jugáis fuera de casa, pero al ladito de casa. Imagino que habrá mucha gente de más Amagreit que se desplazará al Polideportivo Municipal de Museros. Creo que habrá más gente que incluso cuando jugamos en casa. Así, porque el pique derby, es de ver el partido, ¿no? El derbi es un derbi. Y la gente, el morbo de también, el pique entre aficionados también existe. Entonces, habrá bastante gente de más Amagreit. Por ser algún despistado, vosotros jugáis en casa, pero no jugáis en el horario habitual. No, nosotros, nuestro horario habitual es a las 4:30 sábado. Pero lo habéis cambiado porque hay otro derbi o un clásico, ¿no? Claro, porque hay otro clásico, que es el Madrid-Barcelona. Y para que pudiera venir más gente, pues dijimos, hay que cambiarlo domingo e intentar que venga más gente de lo que se pueda. Domingo a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Museros, partidazo.
en el mismo escenario hace 3 años hubo un partido todavía más dramático que este. Se jugaban en el último partido de liga el Musero y el Massama Grey, la permanencia. El que perdía, bajaba. ¿Qué pasó en ese partido, chicos? Yo ese partido era mi primer año de amateur, estaba en el segunda regional, pero bueno, el derbi nunca se falla y allí estaba yo como aficionado y la verdad que te haga descender el Massama Grey. Que otra cosa que... Bajó el Musero. Que bajó el Musero, entonces... Pues ahora ya tenemos que devolver como sea. Y qué mejor que este partido. Que fue dramático porque prácticamente en la última jugada del partido un balón al palo del Museros. Si hubiera marcado, se salvaba y bajaba Massama Grey. Pero mira, las cosas del destino. Hay cuentas pendientes ahí, Emir, cuidado, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bueno, ¿te atreves a hacer un llamamiento a la afición para que vaya el domingo al campo? Sí, bueno, nosotros, como siempre, nuestros amigos van a estar allí seguro y los que nunca vienen al municipal, que lo hagan en Museros. Y ya está, que necesitamos a la gente del pueblo. Y vosotros, también me imagino que la gente del pueblo tiene que ir a animaros. Pues sí, la verdad que sí, que la gente se anime, no ya del pueblo, sino de los pueblos de alrededor, que va a ser un partido atractivo, que va a estar muy bien el ambiente y que intentaremos los dos equipos, dentro de lo normal, intentar dar lo mejor. Un resultado muy rápido. Atrévete, venga. 3-1. 3-1 para el Museros, ¿y tú? Yo 1-3. 3-1, 1-3. Bueno, pues ya tenemos aquí las apuestas de los capitanes del Musero y el Massama Grey. La solución, como siempre, este fin de semana a las 5 en el Polideportivo Municipal de Museros. Partidazo Museros, Massama Grey. Y ahora, Rafa, te devuelvo la pelota y sigue jugando en Goals Media Televisión. A ver, que la paro con el pecho y seguimos con el programa. Hay clásico, Madrid-Barça, hay derbi, Valencia-Levante, Mestalla, pero nosotros aquí, ya sabes, en Goals Media prestamos atención a un derbi de altura. ¿Por qué no? Están por la parte de abajo, pero para nosotros es un derbi grande. Suerte a los dos equipos, así se lo tenemos que desear tanto al Museros como al Massama Grey este fin de semana, ese partidazo del domingo. Despedimos a los capitanes del derbi, pero la cosa después de la publicidad va de capitanes, porque la tertulia de hoy viene con el brazalete puesto. Nos van a visitar 3 capitanes de 3 equipos de altura de la Comunidad Valenciana. Una pausa y vamos con la tertulia. Turisme a la provincia de Valencia. Platja, muntanyes, patrimoni cultural, gastronomia, tradicions. A la província de València, voler és poder. Informa't a valenciaterrimar.org. Hemos creado una innovadora aplicación digital para la contratación de tus seguros de forma online. En solo 40 segundos puedes comparar y elegir el seguro más completo y barato para tu coche, hogar, moto, tu seguro. Contacta gratis con nuestros expertos por teléfono o videoconferencia y envíanos los partes. Con STB, 40 segundos bastan para estar seguro. ¿Tienes problemas para escuchar lo que dicen los demás? Pues eso se acabó con el increíble Silver Sonic XL. Ahora podrás escuchar fácilmente los sonidos que otras personas no pueden y escuchar claramente conversaciones desde el otro lado de la habitación. Juan es muy simpático, ¿verdad? El elegante diseño ergonómico de Silver Sonic XL es ligero y pequeño, como un auricular de teléfono móvil. Su montura se ajusta para adaptarse a la forma y tamaño de la oreja, y su extremo de plástico permite colocarlo cómodamente. No pierdas de vista a tus hijos mientras juegan en el parque. Escucha el timbre de la puerta cuando estés en el jardín. El Silver Sonic XL capta y amplifica los sonidos que se encuentran a 30 metros de distancia. Podrás ver la televisión sin molestar a los demás. Tu Silver Sonic XL amplifica los sonidos hasta 50 decibelios. Podrás ajustar fácilmente la intensidad del sonido según la quieras, alta o baja. Y también lleva un control de volumen para que puedas ajustarlo a tus necesidades. Consigue tu Silver Sonic XL ahora y comienza a escuchar cosas que nunca antes habías oído. Llama ahora.
Hola, soy Hugo Ballester. Y yo, Rafa Villarejo. Estamos aquí para anunciarte que juntos vamos a presentar Gols Media Televisión. Un programa semanal dedicado al fútbol regional de la Comunidad Valenciana. Aquí encontrarás todo lo que quieras saber de la Segunda División B, la Tercera División, la Regional Preferente y el fútbol base. Lo podrás ver los viernes por la noche aquí, en Mediterráneo Televisión. Y seguimos en Gols Media Televisión y hasta las 12 de la noche es tiempo ya de opinión, tiempo de tertulia, de hablar de fútbol, que en definitiva es de lo que se trata. Pero antes, como siempre, recordamos a nuestros amigos que ya mañana mismo viene la jornada de primera, de segunda, de fútbol regional, porque también se puede apostar en B365 al fútbol de la Segunda División B este fin de semana con alguna promoción nueva. Promoción primer goleador. Primer goleador es sí, fácil, ¿no? Es fácil, a ver. ¿Te viene a la cabeza quién puede ser el primer goleador del partido del derbi, por ejemplo, de esta semana, el Valencia-Levante? Mestalla, yo apostaría a gol de Mitchell. ¿De Mitchell? Pues sí, nada, tú. ¿A que no lo esperabas? No lo esperaba, no lo esperaba. Por eso, porque yo quiero ganar. Se pagará muy bien, seguro. Pues tú entras en B3 y 5, primer goleador, Mitchell. Le metes ahí 5, 10 euritos. Uh-huh. ¿Cuánto le metes? Hombre, vamos a ver. Una cosa es que sea valiente y me tire a la piscina con Mitchell y otra que me juegue la casa. Júgatela, ¿no? Vamos a poner 10 euros. Vale, 10 porque euros. Porque es un crack. Bueno, pues. Si Mitchell marca el primer gol, te llevas una pasta. Uh-huh. Pero, hombre, por eso lo hago. Pero si no es el primero que marca, recuperas parte de la inversión. Es decir, no pierdes. O sea, la promoción es que habitualmente B365 la apuesta es simplemente al primer goleador. Pero en esta promoción, si resulta que Mitchell no es el primer goleador, pero marca en ese partido... No pierdes tu apuesta. No pierdo, recupero parte de mi inversión. Más fácil, imposible. Una apuesta bastante segura. Bueno, porque ya sabes que B365 es la casa de apuestas más grande del mundo, con más de 3 millones de clientes. 3 millones de clientes. En todo el mundo. En más de 140 países, que es casi como decir en todo el mundo. B365, ya sabes, tu apuesta este fin de semana, la promoción al primer goleador. Y ahora sí, vamos ya con la tertulia. Bueno, pues vamos ya a presentar a nuestros capitanes. Lo decíamos antes, hemos tenido dos capitanes en el derbi. Sí, sí. Y viene de brazalete la tertulia. Casi que me pongo de pie para presentar a un buen amigo, además, Eduardo Rifaterra. Si digo Rifa, es fútbol, fútbol de la Comunidad Valenciana. No voy a repasar los equipos donde ha estado, porque ha jugado en casi todos los equipos. Me estaba contando ahora mismo, incluso, claro, es un crack, que pasó, se saltó incluso hasta la categoría juvenil, llegó directamente a la tercera división desde su pueblo, desde Foyos, es ahora mismo el capitán y alma mater del líder, nada más y nada menos, del grupo tercero de la Segunda División B. Ha quedado bien la presentación. Rifaterra, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Te ha gustado, no? Se nota que somos amigos. Capitán y del líder, nada más y nada menos que del Olympique de Játiva, que venís después de un pinchazo, pero que bueno, que seguís arriba y dando, yo no sé si la sorpresa o no, hemos hablado mucho del Olympique esta temporada. Sí, la verdad es que, bueno, hasta ayer un poco fastidiados, porque después de una derrota siempre se está fastidiado, pero si echamos la vista atrás y vemos el objetivo que tenía el club al principio de temporada, pues en la jornada 28 ser líderes del grupo de Segunda B, creo que es para estar muy orgullosos y para seguir trabajando, que estamos haciendo las cosas muy bien. Ahora te preguntaré por eso de pasar prácticamente saltándose el juvenil a la tercera división, de donde no ha bajado nunca, ha estado siempre en camino ascendente, pasando por casi todos los equipos de la Segunda B. De tercera división vamos a hablar también con otro de los invitados, con otro de los capitanes, como tú bien has dicho, de uno de los equipos revelación del grupo sexto de tercera división, el Utiel, un equipo recién ascendido. Oh, que el está equipo haciendo, de Langa, ¿eh? De la mano de Langa, una temporada espectacular. Y para hablarnos del Utiel, tenemos aquí a uno de sus capitanes, a Fernando Simón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Has tenido una temporada en lo personal un tanto irregular, sí, por el tema de las lesiones, pero a nivel colectivo estáis haciendo una temporada genial en Utiel. Sí, el equipo la verdad es que está en una línea muy buena. Nosotros vamos mirando partido a partido, como se suele decir en el fútbol, pero siempre mirando hacia arriba. Es muy bonito soñar y por qué no.
Tercera temporada en Utiel, sí. Tú viviste el ascenso el año pasado como uno de los momentos más gloriosos. Sí, el año pasado la verdad es que fue una temporada perfecta, hicimos campeones de liga, hicimos ascenso a tercera y la verdad es que la forma en la que ascendimos fue muy bonita porque el partido en Alqueríes fue espectacular, como el resultado ya que ganamos, pero luego como el propio equipo contrario nos felicitó y la afición contraria, eso fue muy bonito. Hablaremos de la temporada que estáis haciendo en tercera con el Utiel. Hablamos de tercera y en tercera va a estar un equipo que está como un tiro, el Paterna de nuestro buen amigo también Luis Escudero. La noche va de capitanes, me ponen aquí, es el que lleva la batuta en el centro del campo, nada más y nada menos del mejor equipo sin duda de los cuatro grupos de la preferente. Viene de empatar esta semana con el Cuar, es su segundo empate de la temporada. Pero está que se sale el Paterna, su capitán Francisco José Tello, futbolísticamente. Hola Tello, muy buenas. Buenas noches. Venís después de un empate, claro, ahora ya hasta el empate os duele. No, bueno, el empate también hay que verlo como es, un poquito tuvimos ocasiones para poder ganar, pero es evidente que toda la suerte que estamos teniendo durante todo el año en algún momento tiene que desaparecer. Hemos visto en el resumen de lo mejor de la jornada que Pablo Carrascosa, vuestro pichichi, tuvo dos o tres en boca de gol de las que no suele fallar, bueno, se le perdona, ¿no? Eso es de lo más raro que se le suele ver a Pablo. Pablo de cada dos mete una o las dos. Hemos visto a Pablo y hemos visto a Chencho volar. Fue un paradón ahí en la escuadra, tremenda, ¿eh? Yo de Chencho llevo ya tres o cuatro años con él y vamos, yo creo que es el mejor portero con el que he jugado, sin duda. Bueno, pues ya saben, la tertulia va de cracks y va de capitanes y hay mucho fútbol por hablar. Empezamos, como siempre, con el de mayor categoría, que es el grupo tercero de la segunda división B, donde ha habido jornada intersemanal, como decíamos. Perdió el Olympique de Sátima, no lo hemos hecho adrede, traerte. Llevamos mucho tiempo persiguiéndote, pero como eres tan mediático, no hemos podido conseguirlo. Te hemos podido traer justamente en la semana en la que habéis pinchado, aunque como decíamos al principio, bueno, ganó el Levante B. Hablamos de sorpresa con el Olympic, a mí lo del Levante B es que me sigue maravillando. Sí, la verdad es que el Levante B, yo creo que es uno de los equipos que mejor fútbol practica en el grupo 3. Desde la primera jornada todo el mundo pensaba que el Levante B iba a ser flor de un mes, pero la jornada 28 está ahí, co-líder, jugando un fútbol ofensivo y con muchos jugadores con proyección para el primer equipo. Y la verdad es que es una realidad y que ese equipo va a estar jugando, si no juega la playoff, estará de los 6 equipos que hay para 4 plazas, uno va a ser el Levante hasta el final. ¿38 años? Sí, sí, 38. Y dando guerra ahí, llevando el brazalete, jerarquía en el campo del líder. O sea, quiero decir, no estás en el, bueno, en uno perdido de la zona media de la segunda división B, no, en el líder de la segunda B. Y me han dicho que gasolina para rato. Bueno, la verdad es que me encuentro bien, la verdad es que tengo un preparado físico, Juan Molina es muy bueno y llevo 4 años ya en el club y no sé, igual es un poco el caso de Benjamin Button, que conforme voy pasando los años me voy encontrando mejor y creo que ahora antes jugaba más en una posición de banda, ahora juego más por delante de la defensa y creo que me encuentro bien y es una posición cómoda para mí y tengo gasolina todavía. Y tirando de galones para lanzar desde los 11 metros, que si hay un penalti lo tiras tú. Bueno, yo soy hace muchos años, ya no es ahora, ya con la edad, ya hace muchos años que tiro penaltis, la verdad es que, bueno, tengo bastante efectividad y de momento salen bien las cosas. De lo de arriba, que siempre nos congratulamos porque sean equipos valencianos los que están dominando el grupo tercero de la segunda división B, te iba a decir, ¿qué te sorprende? Me dirías, pues seguramente lo nuestro. ¿Crees que es real lo que está ocurriendo? Es decir, ¿lo pensabas al principio de la temporada que iba a ser el dominio valenciano tan absoluto desde prácticamente la primera jornada hasta ahora en la cabeza del grupo tercero? Bueno, yo de los 4 equipos valencianos que hay en los puestos de playoff, tenía claro que Alcoyano y Huracán iban a estar seguro, porque yo creo que son las dos plantillas más completas que hay en el grupo. Luego las decepciones, creo, entre comillas, han sido Atlético Baleares y Nasti de Tarragona, que eran dos equipos para ascender, ya no para jugar playoff, sino para ascender y que no están cumpliendo expectativas. Y las sorpresas son tanto Olympic como Levante B. Levante B viene de subir de categoría comprando una plaza, creo que fue, que no ascendió. Y el Olympic, pues que el objetivo era salvar la categoría y no pasar apuros, y está ahí. Entonces yo creo que dos de ellos sí que son sorpresa y los otros dos son la realidad de que el objetivo era ascender. A ti no te hace falta, pero atento porque te voy a tirar un centro para que lo remates y ya nadie te quite el brazalete ni los minutos.
aquí la gente dice cuando viene, es que estando Toni Aparicio en el banquillo, no puede, no cabe la palabra sorpresa. La verdad es ahora que tira no. De jabón al míster y ya. La verdad es que todo lo que diga yo del míster creo que ya he sabido, tiene muchísima experiencia y la verdad está sacando petróleo de un equipo. Este año es más joven todavía que el año anterior, a excepción mía, claro. Pero creo que tanto todo el grupo cree mucho en lo que el míster nos pide y en lo que él tiene claro cómo hay que conseguir para estar en los puestos de arriba, como lo hizo con el Onteniente, y creo que nos lo ha sabido transmitir y creo que estamos cumpliendo bien lo que él nos pide. Fernando Tello, hay que empezar a mirar para arriba, hay que empezar a mirar, Fernando, el escalón de la segunda división B, me imagino que de reojo, bastante tienes tú con el Utiel, pero de reojo mirando ese grupo que dominan los valencianos. Sí, sí, ¿por qué no? Sería muy bonito jugar en segunda B, claro que sí. Ah, te oye Langa y dice... No, pero si fuera con el Utiel, más bonito aún. Hombre, nadie se esperaba que a estas alturas de la temporada pudierais estar tan arriba. Yo creo que los jugadores tenéis claro cuál es vuestro objetivo, pero la gente en Utiel yo creo que os está empezando a pedir un poco más porque lo tenéis ahí a tiro de piedra. Sí, la verdad es que pero bueno, el grupo en sí está muy apretado. O sea, estamos a 5 puntos de promoción, pero estamos a 9 de la parte de abajo. Sí que es cierto que la línea que llevamos y empezamos muy bien, la verdad es que este año estamos muy bien, aparte porque hemos tenido muchísimas lesiones, hemos tenido, aparte de las mías, hemos tenido dos compañeros que se han hecho ligamentos, hemos tenido otro compañero que se fracturó y gente importante del equipo y seguimos ahí, seguimos plantando cara y entonces, ¿por qué no? Nosotros... Habéis tenido un refuerzo de lujo en los banquillos, ¿no? Sí. Con la llegada de Javi Moreno, que ya pasó por los estudios de Golsmedia Televisión. ¿Qué os está aportando Javi? Nada, Javi la verdad es que nos aporta sobre todo experiencia, nos transmite muchísima tranquilidad y la verdad es que estamos muy a gusto con él. ¿Os cuenta batallitas de cuando jugaban en sí, Milan? Sí, claro, claro que sí. ¿Sí, no? Sí, sí. El grupo sexto de tercera división, tú lo has dicho, está súper apretado. Con tantos equipos y con lo larga que se hace la temporada, no hay que despistarse porque, como bien has dicho, pierdes 2-3 partidos y estás ahí bajo otra vez. Así es, tanto como si pierdes 2 o 3 partidos como si los ganas, o estás mirando hacia arriba o estás mirando hacia abajo. Está todo muy, muy apretado, muy igualado. Se nota que está estudiando para el entrenador José Luis, que empieza ya a pensar en lo de abajo, ¿no? Durmáis, que ellos tienen que mirar para arriba. Ahora mismo la tabla de 21 la marca el décimo para abajo. Está muy competida, Rafa, el grupo sexto, y es que no te puedes despistar. Ellos empezaron súper bien, parecía que iban a estar arriba, sí. Encadenaron una serie de resultados malos y ya tenían ahí la mosca detrás de la oreja. ¿El frío de la Celadilla qué tal? Mucho frío. Mucho frío, ¿eh? Pero bueno, te abrigas y... 0-0 con el Burriana. 0-0. Y con nieve. Casa. Y con nieve, nevó, sí. Bueno, fue un partido muy igualado, la verdad es que el Burriana tenía buen equipo. Nosotros salimos, como siempre, salimos a por el partido, pero no hubo acierto ni en una portería ni en la otra. Rifaterra, que está ya haciendo sus pinitos, aunque yo creo que, como hablábamos, todavía le queda gasolina para dar patadas al balón, para el banquillo, me imagino que mira la tercera división, que sigue la tercera división, donde tantos años has pasado. ¿Qué te parece? Quizá lo que hablaba Fernando, ¿no? La competencia brutal, lo que se ha igualado ese grupo sexto. Sí, la verdad es que, bueno, aparte de que por mis pinitos como entrenador, es porque tengo muchos amigos en muchos equipos de tercera división y la verdad es que todos los lunes a primera hora miras todos tus amigos que han hecho, que no han hecho, y la verdad es que ese grupo es súper competitivo. Creo que hay ahora 7 u 8 equipos. Creo que Novelda es el que ha dado un poco el salto de calidad, que uh-huh. Lleva un poco de diferencia, pero luego hay 3 o 4 equipos, la Almucía, el Elche B, que están todos metidos en un grupo. Y va a ser muy difícil. Y ahora bien, las últimas 10 jornadas son donde se decide todo y a ver si tiene suerte el Utiel y puede meterse arriba. Tello, no. Mira la tercera división de cerquita, ¿no? Ya, ¿no? El Luis me imagino que lo prohíbe, pero hombre, cabe empezar a soñar porque la temporada del Paterna es espectacular y vais a cerrar la promoción casi casi pasado mañana. Nosotros esperamos cerrarlo este fin de semana ya, que matemáticamente ganando lo conseguiríamos, y bueno, y a partir de ahí ya mirar otros objetivos. ¿Ha sido tan fácil como parece a simple vista? Porque tú ves la clasificación y es que el Paterna parece que esté jugando en otra división. Ahora di sí y te matan, ¿viste? Fácil en fútbol hay pocas cosas. Todo lleva un trabajo y sobre todo con lo que hemos tenido que pasar con el Gerardo Salvador, sí. Entrenando en campos de fútbol 7, en la ciudad deportiva, jugando en cuart. Ha sido muy complicado, muy duro,
pero bueno, hemos sabido estar juntos. En la adversidad se crece uno. Cuando estuvo, por ejemplo, me acuerdo aquí, fue uno de los primeros programas, el míster Luis Escudero, hablábamos entonces de los problemas que estabais por ahí, bueno, de un día para otro, un día estabais entrando en un sitio, otro en otro. Era un poco la locura, pero en la adversidad se crece el grupo. Sí, se crean muchos lados. La verdad es que cuando uno está mal, intenta apoyar a los compañeros siempre. Y eso, pues, al final te hace más fuerte. Habéis perdido un partido contra el Burjasot, habéis empatado dos en toda la temporada. O sea, habéis perdido 7 puntos en todo un año hasta ahora. Me imagino que no se os pasaba ni por la cabeza que haberos disparado tanto tres equipos como sois Burjasot, Relevante y vosotros, que ya tenéis prácticamente aseguradas las tres plazas de promoción. La verdad es que en tema de números sí que nos hemos ido muchísimo de la cuarta plaza. No es una cosa muy, muy normal. Pero bueno, también es verdad que hay años que la pelota quiere entrar y va todo rodado y otros años que no hay manera. Rifaterra, el sueño dorado del entrenador, 57 goles a favor, 11 en contra. Lo del Paterna es de locura, ¿eh? No, eso no tiene parangón. La verdad es que nosotros tenemos 17 goles en contra y también vamos presumiendo de equipo bien menos goleado, pero claro, ves números como los del Paterna y dices, esto es una locura. Fernando, ¿qué te parece lo del Paterna? Están que se salen, vamos. Están que se salen. El año pasado ya tuvimos la oportunidad de enfrentarnos entre los dos y la verdad es que ya llevan muy buen equipo y este año están imparables. Ahora va el aprieto. ¿Y Tello era bueno o no era bueno? Claro, claro. Muy bueno. Bueno, volvemos al... Bueno, no voy a pasar por aquello que me has contado antes de empezar la tertulia. Rifaterra. ¿Te acuerdas de todos los equipos donde has estado? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? En todos has dejado amigos. Cuéntame eso de que te saltaste la edad de juvenil. Bueno, yo creo que fue un poco anecdótico, porque cuando yo subí de cadete y cuando iba a pasar mi primer año de juvenil, que empecé jugando en primer año de juvenil, el entrenador que había tenido en la selección valenciana sub-15 fue el entrenador que firmó en el Foyos en tercera división, que era Juan Carlos Sebastián. Uh-huh. Y entonces, como me había tenido en la selección valenciana, automáticamente me subí al primer equipo y a partir de ahí me quedé en el primer equipo y ya no bajé a juvenil nunca más. Estamos hablando en tercera con 18... Con 17 años. 17 años. Sí. Claro. Así, y ahora con 38. y todavía lo recuerda uno. La segunda vez, vais este fin de semana, volvéis a jugar en casa. Sí, contra el Llagostera. Llagostera. Ya la gente, me imagino que de Játiva, empieza a creérselo. Ya no hay vista para atrás. Quiero decir, sí, al principio de la temporada no podíamos imaginarlo, pero es que ahora ya uno ya no puede pensar en eso. Ahora la gente ya os aprieta y os exige incluso. Sí, sí, eso voy a decirte. Más que apretar, nos exige. O sea, hemos pasado ya de hacer un buen partido a si no, haces un buen partido y no ganas, la gente te exige porque han ganado los de arriba, no nos vamos a desenganchar, ya verás cómo al final no jugamos playoff. Entonces la verdad es que sí, es un partido que jugamos en casa, que la gente tiene ganas de jugar una promoción, porque no creo que no han jugado nunca una promoción en segunda división A, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder jugarla y a ser posible intentar ascender. Y con esto de que seáis impares en el grupo, hay que ya mirar la clasificación y ver los partidos que lleva cada uno, porque yo veo que el Hospitalet lleva un partido menos, pero está ahí a tiro de piedra vuestro, de los 4 equipos valencianos. Hay que estar muy atento a esas cosas porque la liga dura mucho, pero hay que descansar una semana. Sí, de los 5 equipos de arriba, creo que nosotros llevamos 55 y el que la marca es el Hospitalet con 50, justos, pero ya ha descansado el Hospitalet. Y entonces creo que tiene por delante el Alcoyano, que tiene 51, que está a 4 puntos nuestros, y ese es un poco el que la marca. Claro. Porque conforme vayamos descansando, si el Hospitalet suma sus partidos, pues estará por encima. Entonces, claro, estamos 5 equipos en aproximadamente 5 puntos, pero el Hospitalet, lo dices tú, ya ha descansado, y hay que mirar mucho la jornada que se descansa. Eso nos gusta, ¿no?, a los futbolistas, tener esta semana de parón en pleno campeonato. Me imagino que también pasa en tercera, que será un poco de trastorno. Bueno, pero es un poco como adaptarte a esta situación, porque cuando la semana que descansas también tienes 2 días para desconectar, porque normalmente das 2 días libres, desconectas y también viene bien. Fernando, Tello, mirando vosotros desde vuestra juventud a Rifaterra, 38 años, pero claro, con la profesionalidad de haberse cuidado también como demuestra la imagen, me imagino que uno es la carrera a seguir, ¿no? Sí, sí, claro. Rifa, todos sabemos que cada vez está mejor y por eso sigue en ese nivel. Así va a ser Benjamin Button, ¿eh? Cada vez está mejor. Claro, no, sí que es cierto, sí que es cierto. Yo recuerdo verlo jugar y en banda ya lo hacía bien y ahora en medio es que igual va sobrado.
ahí en su sitio, en el centro del campo. Yo no creo que sea casualidad, las cosas no vienen por casualidad, cuando uno está así es porque se ha cuidado, es profesional y al final tiene su recompensa. Bueno, hablamos de Lutiel un poquito más, este fin de semana... Contra el Acero. Un equipo con dificultades institucionales, igual es un buen momento ahora para cogerlo por banda. Bueno, nunca se sabe. El Acero lleva muy buen equipo y lo ha demostrado, hizo una primera vuelta muy buena. Y está ahí, está metido, creo que lo tenemos a 2 puntos y no sé... Será un partido igual de complicado que todos. A 4. 38 vosotros, a 0 34, pero sí, si os despistáis, os cogen... Está ahí, es que está todo muy igualado. Sí, por arriba y por abajo. Rivales, ya mira, yo miro para arriba, tú mira para donde quieras, pero rivales para arriba para intentar seguir con el sueño de meterse ahí en promoción, ¿quién te parecen los más fuertes del grupo? A ver, el Novelda, que va líder, tiene un equipazo, la verdad. Luego, tanto Elche como Castellón, que son dos ciudades, tienen muy buen equipo también. El Elche, el filial, lo hace muy bien. Y todos por arriba, esperemos que sigan dándose los resultados a nuestro favor y podamos mantenernos ahí arriba e intentar, en la última fecha, llegar nosotros a la promoción. Y en Preferente, yo me imagino que vuestro míster Luis Escudero, aunque ya tenéis el objetivo al alcance, no os va a dejar de relajaros porque es importante la posición que se queda al final. No es lo mismo acabar primero que segundo para el tema de los cruces en la promoción. Sí, bueno, algo hemos hablado ya, ¿no? Quedar primer, ser el mejor primero de los 4 grupos, si subiera alguno de tercera a segunda B nos daría acceso directo. Entonces, es un objetivo que a corto plazo se nos planteará, porque claro, si esta semana conseguimos entrar ya en la promoción, habría que mirar nuevos retos, ¿no? Nuevos retos y seguir motivándose, aunque no creo que la motivación la haya perdido la plantilla en todo lo que llevamos de tiempo. Me gusta que descubra secretos de vestuario, ya se empieza a hablar de ascensos, incluso haciendo ya matemáticas, posibles cruces, incluso posibles ascensos directos, que está muy bien, pero yo creo que al final es lo contrario, sería obviar la realidad que tiene este equipo, el Paterna, que desde el primer minuto habéis metido la sexta y os habéis metido arriba y habéis estado imparables. Iba a decir, vuestros rivales a batir, pero claro, el rival a batir es el Paterna, son los demás quienes os tienen que mirar a vosotros. No, nuestro rival a batir es el Barrio Cristo, jugamos el domingo contra ellos y ese es lo único que nos tiene que preocupar de momento. Vienen de perder contra el Liria en un partido, me dicen, un poco raro, porque iban ganando 0-2 y le remontan. Con el Liria, a ver lo que dices. Hombre, el Liria estaba... Al Liria ni me lo toques, para uno que gana, el Liria, no me lo toques. Rafa, tu Liria estaba casi desahuciado, 0-2, y pegó una remontada impresionante en la segunda parte, sí, al Barrio del Cristo. Gol de Rafa, el 3-2. Tenía Pérez Raiz, el míster, un cabreo que igual vienen con las pilas puestas. Los pilláis con la pollita puesta. Bien, no, pero como todos los equipos que juegan contra nosotros, la verdad es que nos exigen mucho, porque todos quieren ganarnos, porque es lo normal, cuando tú vas primero, el que viene a jugar contra ti, lo único que quiere es ganarte, ganar al líder, coger moral, coger fuerza y nos cuesta mucho ganar cada partido. ¿Te da tiempo, Tello, de ver el resto de grupos de Preferente o ya tienes bastante con lo tuyo? Yo tengo bastante con lo mío, que el tiempo no sobra nunca. Bueno, Rifaterra, soñamos entonces, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Antes, después de las palabras que he tenido aquí, todo el mundo tendría que pagar la cena cuando nos veamos de aquí. Y sí, la verdad es que soñamos, que es muy bonito soñar y hay que disfrutar de la situación y del momento del club y a ver si podemos tener suerte. Aunque te pille a ti de lejos eso de las cuentas y de la caja, ¿está Játiva, el Olympic, preparado para soñar? Porque futbolísticamente está claro que habéis demostrado que sí. Luego otra cosa es saber si realmente cuando llegue el momento de la verdad al equipo realmente le va a venir bien o no seguir adelante. Hombre, yo no creo que sea yo la persona más idónea para hacer esta pregunta, pero bueno, si algo tiene importantísimo este club es que desde que Alfonso Rusta está de presidente del club, el club es uno de los clubes más serios que hay en España. Se puede pagar más, pero no es más serio porque yo llevo 4 años y nunca nos han dejado de ver ni un solo euro. Y entonces yo creo que tal y como está todo en el fútbol, esto es importantísimo. O sea, no es que se paguen unas grandes cantidades, creo que hay muchos equipos de segunda B que cobran más sueldos que en Játiva, pero en Játiva no falla. Y eso a día de hoy es muy importante y la gente pues vive un poco en relación a lo que cobra y en Játiva no falla y eso es importante. Es la pócima mágica del fútbol real ahora mismo, que es
que en tercera tampoco se cobra lo que se cobraba hace años. Eso ha igualado más la competición, sí, porque la gente pues, ha ido haciendo plantillas de necesidades, pero lo importante es que si te prometen tres, te den tres y tú vas a poner igual la pierna, Fernando. Así es. Así es, en Utiel es un caso muy parecido a Játiva. La verdad es que es un club muy serio. No deben, nunca dejan nada de ver. En los tres años que yo llevo, ni un jugador se ha ido sin cobrar lo suyo. Y eso es muy importante. Aparte, es la confianza que te da para jugar, para dar la cara, para meter la pierna, como bien dices. Y Paterna, ahora no quedes mal tú. No, y digas que os deben. No, y si os deben, lo dices. Aquí estamos. No, en Paterna yo llevo tres años también. Y aún estoy por la primera vez que el día 10, como muy, muy tarde, ya lo tienes todo. Fíjate, ¿sabes? Con todos los problemas que habéis tenido al principio de temporada. Yo me acuerdo cuando estuvo aquí el míster en esa llamada de no socorro, pero sí de solidaridad, porque eran tiempos complicados y pese a todo el club, como me cuentas y nos cuentas... Se ha pasado mal, porque tú ves a la gente que está en el club, es que lo está pasando mal, gente que, pues, como el Presi, que bueno, que es una persona que le encanta el fútbol, vive por el Paterna, se desvive, y claro, verlo en estas situaciones, verlo cómo ha sufrido, y pues nosotros no podíamos hacer menos que estar donde estamos. Habéis respondido, os ha tocado jugar incluso como locales en el campo del Cuart, pero ahora eso se ve muy lejos, ahora toca disfrutar de la recta final de la temporada, conseguir el objetivo que os habéis marcado, que es quedar primeros de vuestro grupo y hacer posible el mejor equipo de Preferente. Sí, bueno, dentro de lo malo, pues oye, tenemos, viendo las cosas positivas, campo nuevo, instalaciones buenas, nuevas, mejoradas, y oye, pues se agradece estar en casa y estar en buenas condiciones para practicar. Y nosotros, que nos alegramos muchísimo, bueno, ha sido una tertulia de lujo con los capitanes, y que estén saliendo también las cosas para esas ciudades, Utiel, Paterna, Játiva, para esos entrenadores, buenos amigos de Gosmedia, Toni Aparicio, Langa, Luis Escudero, y sobre todo para los equipos, para los futbolistas, que es lo que nos gusta a nosotros. Ahora voy a decir una horterada. Los que huelen al alimento. Fíjate si soy... Yo soy mucho más viejo que tú. Todavía, cuando se decía eso. Bueno, pues Eduardo de Rifaterra, que gracias, y a seguir cuidándose. Gracias a vosotros. Que haya suerte en el tramo final de la temporada y que sigue soñando, ¿eh? Muchas gracias. Y a Fernando Simó, el capitán de Utiel, dale recuerdos a Langa, a Javi Moreno, a todo el equipo. Muy y bien. Mucha suerte para lo que queda. Muchísimas gracias. Y también todo nuestro abrazo y todo nuestro deseo de suerte al Atlético Paterna, con Luis Escudero al frente, ya el domingo a la promoción, ¿eh? Eso esperamos. Aunque le vaya mal al Barrio del Cristo, que ahora los del Barrio del Cristo van a decir, ¿y este qué dice? Chao. Bueno, gracias a los tres contertulios y a Josebi, como siempre. ¿Me dejas decirle a mí hoy la pregunta? Venga, va. ¿Te lo digo a ti o se lo digo a ellos? ¿Por qué te has puesto ese jersey tan llamado? Se lo digo a ellos. ¿Sabéis por qué está de moda el fútbol regional? El fútbol regional está de moda. Ahora ya sabes por qué. Goalsmedia.com. Yo te dejo hacer la pregunta, pero ahora me dices por qué. Pues está de moda porque cada vez hay más gente interesada en todo lo que se mueve en el fútbol regional de toda la Comunidad Valenciana, en Segunda B, en Tercera y en Preferente. Y para eso está Goals Media, para contarlo todos los fines de semana en su página web. También durante la semana, que hay un equipazo, está ahí Iñaki, Xavi Barrachina, toda la gente del equipo de Goals Media, preparando las noticias para que estéis súper informados de todo lo que pasa en el fútbol regional. La web. Goalsmedia.com. El Twitter. @GoalsMedia. Y enseguida los goles al instante. Marca Rifaterra. Enseguida, gol del Olympic, gol de Rifaterra en @GoalsMedia. Y el Facebook. Facebook.com/GoalsMedia. Y tenéis todas las noticias que aparecen en nuestra web. Espero que seáis todos seguidores de nuestras redes sociales, ¿eh? Bueno, pues gracias a los tres contertulios de hoy. Gracias, como siempre, al crack, a Josebi Sánchez. Gracias, Dani, Rafa. Y a ustedes hasta el viernes que viene. Suerte para los equipos valencianos este fin de semana. El viernes nos vemos aquí en Goals Media. Adiós.